Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo este proyecto súper bello, súper fácil de hacer. Es un gorrito de bebé que va aproximadamente desde los 0 a los 6 meses, o sea, desde que nace hasta los 6 meses. Obviamente ustedes pueden adaptarlo a la medida que desean obtener. Es súper fácil, estaremos utilizando nuestro punto medio alto o punto vareta. Y aquí tenemos esta figura que, bueno, yo la llamo como punto corazón, porque como pueden ver es así, tiene como dos grupos y hace la forma de un corazón. Y estaremos utilizando nuestro punto elástico. El gorrito mide aproximadamente 37 centímetros de circunferencia y tiene un alto de aproximadamente 13-14 centímetros. Y el fajín yo lo hice aproximadamente de 3 centímetros, pero ustedes pueden decidir de hacerlo de 4 o 5, como prefieran. Y bueno, como dije, este es adapto a los bebés recién nacidos de 0 a 6 meses. Aquí tenemos este color que ya había hecho previamente. Entonces, en el día de hoy lo estaré haciendo con el hilo blanco y con este hilito siempre que me habían quedado del proyecto anterior. Para hacer, haremos el gorrito completamente blanco y los corazoncitos, o sea, este esquema amarillo, lo haremos en rojo, inspirándonos siempre a nuestro mes del amor, al día de los enamorados. Y bueno, nada, iniciamos a ver cómo nos queda del nuevo color. Y bueno, aquí tenemos nuestro hilo blanco, estaremos utilizando un hilo de algodón. Preferiblemente, como pueden ver en todos los videos hasta ahora, trato de utilizar fibras naturales, o sea, algodón, bambú o lana. Trato siempre de utilizar fibras naturales para, ¿cómo se dice? Para transmitir a las personas que ven mi canal el respeto en el ambiente, ya que las fibras sintéticas dejan muchos residuos que obviamente contaminan nuestro ambiente. Entonces, les recomiendo siempre de usar fibras naturales, además que estas no le causan problemas en la piel. Y bueno, obviamente son biodegradables y no contaminamos, que es lo más importante. Entonces, iniciaremos haciendo 71 cadenetas, porque el esquema de hoy, de los corazones, se requieren 7 cadenetas, múltiplo de 7 más 1. Entonces, obviamente, haremos 70 cadenetas, que es múltiplo de 7 más 1. Entonces, por eso 71. Ok, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y sigamos así sucesivamente hasta obtener las cadenetas que necesitamos. Una vez que ya tenemos nuestras 71 cadenetas completamente realizadas, buscamos nuestro punto de inicio, verificando que toda nuestra cadeneta esté completamente recta. Y aquí en nuestro punto de inicio, pasamos nuestro ganchillo y cogemos el hilo por la parte posterior y realizamos un punto deslizado. Esto obviamente nos permite trabajar nuestro gorro de forma circular. Como pueden ver, y aquí tenemos nuestro circulito. Entonces, lo que haremos en esta primera vuelta es realizar nuestro punto medio alto o punto vareta. Entonces, hacemos una, dos cadenas de subida, cogemos hilo y en el segundo punto, este primer punto, estas cadenetas de subida van a hacer la función de primer punto. Quiere decir de que en este agujero no cogemos, en el segundo pasamos y realizamos nuestro primer punto vareta o punto medio alto y realizaremos un punto medio alto por cada punto de toda esta primera vuelta de esta forma. Pasamos, cogemos hilo y pasamos dos y pasamos dos más y de nuevo cogemos hilo, pasamos y luego dos más. Y así
sucesivamente por toda nuestra primera vuelta. Perfecto, una vez que ya tenemos nuestros 71 puntos medio alto realizado, lo que hacemos es realizar un punto deslizado aquí donde tenemos nuestro primer punto de inicio. Hacemos punto deslizado y cerramos completamente. Y aquí tenemos nuestra primera vuelta terminada. Les quería decir que en base a la talla que quieran realizar, si quieren realizar una talla diferente a la que les estoy portando, a la que les estoy trayendo, lo que tienen que hacer es ir aumentando 7 puntos, en el sentido que si quieren una talla un poco más grande, aumenten 7 puntos. Y así sucesivamente, si quieren obtener también una talla más grande para un adulto, tienen que ir aumentando, pero siempre pensando y teniendo en cuenta que, que el esquema de los corazoncitos va a ser múltiplo de 7. Y entonces, bueno, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Si quieren una talla más pequeña, quitan 7 y así, así sucesivamente. Entonces, una vez que ya tenemos completada nuestra primera vuelta, cerramos nuestro punto de esta forma. Lo vamos a cerrar así, pero ahora es con... Bueno, y ahora, una vez que ya tenemos toda nuestra primera vuelta terminada, lo que hacemos es tomar el color que vamos a utilizar. Y en el punto, ahí mismo en el punto de cierre, cogemos el hilo. Ya les expliqué que yo lo tomo de esta forma. Si no, ustedes pueden hacer un nudito inicial y hacerlo y pasarlo por acá. Un momento, que se me fue. Ok. Entonces, ahora lo que haremos es hacer una, dos cadenas de subida. Vamos a hacer 3 cadenas de subida, cogemos hilo y en el mismo agujero realizamos un punto medio alto hasta la mitad y volvemos a coger el hilo y realizamos en el mismo agujero punto medio alto hasta la mitad y cerramos todo. Entonces ahora realizamos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Cogemos hilo, saltamos 6 puntos, quiere decir que saltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo realizamos un punto medio alto. Ahora cogemos hilo y en el mismo agujero punto medio alto, cogemos hilo y en el mismo agujero punto medio alto y cerramos por completo. Hacemos 1, 2 cadenas al aire, cogemos hilo y en el mismo agujero realizamos 1, 2 y 3 puntos medios altos a la mitad y cerramos por completo. Y realizamos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Ahora saltamos 6 cadenas, 6 puntos medios altos de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo hacemos nuestro punto medio alto sin cerrar. De nuevo, 1 y otro. Y tenemos nuestros 3 puntos medios altos hacia la mitad y cerramos por completo. Ahora realizamos 1 y 2 cadenas al aire y de nuevo realizamos 1, 2 y 3 puntos medios altos y cerramos por completo. Y haremos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Y nos queda de esta forma. Les quiero comentar que cuando hacemos las cadenas al aire entre los dos grupos, aquí tenemos 1 y 2 cadenas al aire. Y entre cada corazoncito haremos 3 cadenas al aire. Entonces aquí tenemos 3, aquí tenemos 3 y en cada y en el centro de los grupos tenemos 2. Entonces aquí saltamos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo realizamos nuestro punto medio alto hasta la mitad. De nuevo y de nuevo y luego cerramos por completo. Y haremos 1 y 2 cadenas al aire y repetimos. 1, 2
y 3. Y cerramos por completo. Y hacemos 1, 2 y 3. Y saltamos 6 puntos medios altos de la parte inferior. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo, punto medio alto, punto medio alto hasta la mitad y punto medio alto hasta la mitad, unidos juntos. 1 y 2. Y ahí repetimos 3 puntos medios altos unidos juntos. 2 y 3. Y cerramos. 1, 2 y 3. Y volvemos a saltar 6 puntos base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el séptimo, 3 puntos medios altos unidos. 2 y 3. Y cerramos por completo. 1, 2 cadenas al aire. Y repetimos 3 puntos medios altos unidos. Cerramos 1, 2 y 3. Y continuaremos de esta forma por toda esta vuelta. Listo. Una vez terminado nuestro último punto, lo que hacemos es hacer una y las dos cadenetas al aire y pasarlo por nuestro primer punto. Cerramos. Y cortamos nuestro hilo de esta forma. Ahora miren cómo quedó, qué lindo. Ahora lo que haremos es continuar con nuestro hilo blanco. Ok, ahora aquí, siempre donde estamos haciendo todas las uniones, cogemos hilo de esta forma y en el mismo agujerito realizamos un punto bajo. Y aquí tenemos nuestro primer punto. Ahora realizamos una, dos cadenetas al aire y realizaremos un punto medio alto. Aquí abajo tenemos 6 puntos vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los dos puntos del centro, o sea, el tercero y el cuarto, realizaremos un punto medio alto, pero lo estiraremos un poco de esta forma y cerramos. Cogemos de nuevo, realizamos punto medio alto, estirándolo un poco así. Estiras el ganchillo, cierras de esta forma. Realizas una, dos cadenetas al aire y en el centro de los dos grupos realizas un punto bajo. Una, dos cadenas al aire. Buscas el tercero y el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Aquí realizamos un punto. Estiras, punto medio alto. Y coges el próximo. Estiras un poco. Y cierras. 1, 2 cadenas al aire. Punto bajo en el centro. 1, 2 cadenas al aire. Realizamos tercer y cuarto nuestro punto medio alto, un poquito más estirado. Y de nuevo, tiras un poquito y lo cierras. 1 y 2. Y punto bajo en el centro. De nuevo, 1, 2 y tercero y cuarto punto medio alto, un poquito más estirado. 1, 2, punto bajo en el centro. Y 1, 2 y punto medio alto. Un poquito más largo. De esta forma. Y cerramos. 1, 2 cadenas al aire. Punto bajo en el centro. 1, 2 cadenas al aire. Tercer y cuarto y realizas el punto medio alto. 1, 2 cadenas al aire y punto bajo. Y como pueden ver, nos va quedando de esta forma como si fueran corazoncitos. Ahora continuaremos haciendo este punto hasta terminar nuestra vuelta.
Ok, y aquí tenemos toda nuestra vuelta terminada, nuestros dos puntos. Lo que haremos es cogemos aquí nuestro primer punto de la vuelta y realizamos un punto deslizado. Y listo. Ahora lo que haremos es realizar en esta vuelta, subimos dos, iniciamos a realizar puntos medios altos por cada punto de la vuelta, o sea, nuestro punto vareta. Ok, iniciamos de esta forma. Uno. Aquí recordemos que en los espacios tenemos que realizar dos puntos medios altos. Después punto medio alto. Punto medio alto. Y en los espacios, uno. Y dos puntos medios altos. Punto medio alto. Ups. Uno. Y dos. Porque cada espacio tiene dos puntos, dos cadenetas al aire. Entonces se realizan dos puntos medios altos. Y así. Punto medio alto. Punto medio alto. Okay. Nos va quedando de esta forma. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra vuelta terminada. Como pueden ver, queda como una, ¿cómo se dice? Como un cintillo. Entonces, quien desea también puede dejarlo así, como un cintillito para una bebé. O continuamos. O quien desee también puede continuar y realizar el gorrito. Entonces, una vez terminada nuestra vuelta, realizamos nuestro punto deslizado y subimos tres. Y continuaremos a realizar nuestro punto medio alto hasta la vuelta 8. Quiere decir, aquí tenemos una, dos, tres y cuatro vueltas. Entonces, realizaremos puntos medio alto por cinco vueltas. Y aquí tenemos una, nos faltarían cuatro. Entonces continuamos realizando nuestro punto medio alto hasta llegar a la vuelta número 8. Y bueno, aquí ya tenemos terminadas nuestras primeras 8 vueltas. Las pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces cerramos con un punto deslizado. Y ahora a partir de esta vuelta realizaremos disminuciones. Subimos 2. Cogemos punto medio alto. Y de nuevo punto medio alto. Y cerramos por completo. Entonces realizaremos una disminución. Un punto medio alto normal. De esta forma, ahora una disminución, así, y cogemos de nuevo. Y cerramos por completo. Entonces, un punto medio alto normal y una disminución. Así. Y cerramos por completo. Punto medio alto y disminución. Pasamos mitad. Y pasamos de nuevo. Y cerramos. Y como pueden ver, ya se va como que curveando, se va doblando, porque es que ya se va haciendo, se va reduciendo. Entonces, uno normal y reducción. Y pasamos los tres. Punto normal y reducción en los próximos. Que como pueden ver, el punto normal se hace completo y para la reducción se realiza pasando el hilo por el agujero de esta forma, coges y pasas por el segundo y cierras por completo. Un punto normal y una reducción. Y coges y pasas por el otro y cierras. Un punto normal y uno con reducción. O sea, dos con reducción.
porque aquí tienes el normal y las dos reducciones y cierras. El punto normal y reducción. Y coges el otro y cierras. Y continuaremos de esta forma por toda nuestra vuelta número 9. Y bueno, una vez terminada nuestra vuelta, lo que haremos es punto deslizado de esta forma y subimos 2 y continuamos esta vuelta realizando también nuestras reducciones, que tenemos 3 y cerramos un punto normal y de nuevo disminución, punto normal y disminución. Ok. Y cerramos. Y un punto normal. Y una disminución. Y uno normal. Y disminución. Y cerramos. Y ven cómo se va curveando. Ya está toda nuestra curvita. Y continuaremos de esta forma haciendo reducciones y un punto normal hasta llegar a la vuelta 12. Aquí tenemos 11 vueltas. Como pueden ver, ya todo se ha reducido. Ahora aquí realizaremos nuestra vuelta número 12, siempre continuando con las reducciones. Entonces, seguimos. Aquí con nuestra reducción, un punto normal, o sea, un punto medio alto. Reducción. Así. Punto medio alto. Reducción. Punto medio alto. Reducción, disminución, es lo mismo. Entonces, bueno, aquí, punto medio alto, disminución, así, punto medio alto, disminución. Punto medio alto. Y nuestra última disminución. Listo. Ahora lo que hacemos es cerrar nuestra vuelta de esta forma. Y ya como pueden ver, el agujerito que nos quedó es bien pequeño. Entonces cerramos. Cortamos un buen pedazo de hilo para después cerrar por completo nuestro agujero. Tiramos de esta forma. Apretamos bien el hilo. Y como pueden ver, ya tenemos casi terminado nuestro gorrito. Es precioso. Listo. Entonces, con la ayuda de nuestra aguja lanera, cerraremos nuestro agujero. Ok, pasamos. Entonces lo que haremos es cogerlo de esta forma, por aquí. Lo coges así, pasarás uno por encima, uno por debajo, así. Así, continuamos. Continuamos de esta forma. Así, cerramos por completo y luego tiramos de nuestra aguja. Pasamos hacia adentro. Pasamos hacia adentro y tiramos por completo. Así vamos a cerrar nuestro agujerito.
Y bueno, aquí seguimos apretando nuestro agujerito, así nos queda bien cerrado. Entonces tenemos que seguir pasando nuestra aguja lanera alrededor para que se cierre bien y no se abra. Ok, de esta forma. Seguimos pasando. Así. Pasamos, hacemos otro nudito para que no se zafe. Así. Como pueden ver, queda completamente sellado. Y escondemos un buen pedazo de nuestro hilo para que no se nos deshilache ni se nos vaya. Bueno, una vez que ya tenemos completamente sellado nuestro gorro encima, lo que haremos es empezar a hacer nuestro elástico en la parte inferior. Entonces, cogemos el punto, pasamos nuestro hilo y subimos una y dos cadenas de subida. Iniciamos a hacer nuestro punto elástico. Cogemos hilo y es como si realizáramos un punto medio alto, pero en este caso lo pasamos por detrás de nuestro punto, no por el agujero, sino por detrás. Cogemos hilo, pasamos dos y cerramos. Ahora lo que hacemos es, en este caso lo cogimos, sí, por detrás del hilo, pero en la parte delante. Ahora en este caso lo cogeremos por la parte detrás y lo pasaremos hacia adelante. De esta forma, quitemos este hilo que es el del empate y subimos. Entonces realizaremos uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás. Cogemos hilo y en este estamos por la parte delante de nuestro gorro, pero por detrás del punto. Y cerramos, cogemos hilo y pasamos en la parte de atrás por delante de nuestro hilo. Así, cerramos dos y dos más. Cogemos por la parte delante, pero pasando por detrás de nuestro punto anterior. Cogemos, cerramos y completo. Cogemos hilo, pasamos por detrás, pero por delante del punto. De esta forma. Y continuaremos de esta forma por toda la vuelta. Entonces, cogemos por adelante, pero pasando por detrás del punto. Hilo por detrás, pasando por delante del punto. Y cerramos nuestro punto. Cogemos por delante, pasando por detrás del punto. Cogemos hilo y cogemos por detrás, pasando por delante. Por delante, pasando por detrás. Y por detrás, pasando por delante de nuestro punto. Y nos va quedando de esta forma. Queda como punto en relieve. Uno delante, uno detrás. Uno delante, uno detrás. Y continuaremos así por toda la vuelta. Aquí tenemos nuestra primera vuelta terminada. Una vez terminada la vuelta, cogemos nuestro hilo y realizamos un punto deslizado. Subimos dos y realizaremos de nuevo nuestro punto elástico. Yo realizaré solo dos vueltas de punto elástico, o sea, esta es la segunda y la última. Si ustedes desean, pueden realizar solo una o dos como yo, o pueden realizar tres o cuatro según el largo del el ancho del puño del fajín que desean obtener. Entonces, volvemos acá, donde tenemos el punto hacia adelante, realizamos nuestro punto elástico en la parte delantera, parte trasera, pero pasando por delante, y realizamos punto elástico
parte delantera pasando por detrás, punto elástico. Cogemos hilo, por detrás, pasando por delante y cerramos. Por delante, pasando por detrás del punto, realizamos nuestro punto elástico y continuaremos de esta forma hasta completar toda la vuelta, o en el caso de quien quiera realizar otras vueltas, continuará haciendo las vueltas que desee. Entonces continuamos así, por delante, pasando por detrás y por detrás, pasando por delante del punto, coge hilo y cierra. Por delante, pasando por detrás, coge hilo y cierra. Y seguimos de esta forma. Muy bien. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro último punto de la vuelta. Lo que haremos es cerrar con un punto corredizo y cerramos por completo. Cortamos nuestro hilo, dejando siempre un buen pedazo para esconderlo y que no se nos deshaga. Y aquí ya tenemos completado nuestro gorrito. Ahora lo que haremos es esconder todos nuestros hilos en la parte que tenemos en la parte interior con nuestra aguja lanera. Y quien desee lo puede dejar ya de esta forma. Si no, les voy a enseñar también cómo hacer el pompón. O si desean, pueden comprarlo ya, o sea, un pompón ya hecho, o de pelitos, como prefieran. Yo les voy a enseñar el método que utilizo para hacer el pompón. Y bueno, escondamos todos y luego continuamos. Y bueno, aquí ya tenemos el proyecto del día de hoy terminado. Como pueden ver, ya escondimos todos nuestros hilos. Está todo limpio. Pueden ver cómo están en ambos colores, ambas versiones. Ustedes pueden utilizar el color que prefieran. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer nuestro pompón. Utilizaremos este hilo que es un poco más grueso. Lamentablemente no es de algodón, pero bueno, son hilos que ya tengo ahí que me quedan y los utilizaré. Entonces, hay diferentes modos de hacer los pompón. Se puede utilizar la mano de esta forma. Tienes que enrollarte bastante hilo de este color o del otro, el que prefieras, o si los quieres mezclar. Y luego aquí la amarras, amarras con un hilito y bueno, puedes hacerlo. Yo en cambio te voy a enseñar a utilizar, esto es un pedacito de cartón que corté, un cuadrado, le quitas un pedazo de la esquina, como pueden ver, le quitan un pedacito de acá. Y entonces lo que pueden hacer es ir volteándolo. Vamos a hacer primero con este color. Volteamos el hilo, le empezamos a dar las vueltas aquí así, donde tenemos este espacio, de esta forma. Le dan bastantes vueltas, las que ustedes deseen, de esta forma, según cuánto quieren que les quede grueso el pompón. Vamos a hacerlo hasta ahí, es solo para enseñarles. Y si quieren que les quede más grande, hacen el pedacito de cartón un poquito más grande. Entonces, yo lo voy a hacer de los dos colores. Entonces acá pasas también un poco del blanco, de esta forma. Pasamos un poquito de blanco, así. Y aquí se está doblando un poquito. Ok. Ahora cortamos este también. Y lo que tenemos que hacer es
pasar el hilo por el agujerito acá que nos queda. Utilizaré mejor la aguja, así me es mucho más fácil. Pasamos el hilo por acá, por este agujerito que tenemos acá. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro huequito acá. Entonces lo que haremos es, ya quito la aguja, corto el hilo y lo que haremos es apretar bien. Si hay alguien que los pueda ayudar mucho mejor, si no, lo que hacen es aprietan muy 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 bien y hacen un nudito de esta forma. Hacen un nudo, aprietan, aprietan bastante. Así lo pueden sacar. Ahora le damos vuelta y apretaremos aún un poquito más. Aprieten bastante para que no se les deshaga. Ok. Apretamos bastante. Aguantamos y hacemos el nudito de nuevo. Y ahora, una vez que ya lo tenemos de esta forma, lo que hacemos es cortar todas las extremidades. De esta forma. Cortamos también de este lado. Verifiquen que no les queden argollitas así y corten bien todo. Okay. Y como pueden ver, así les va quedando el pompón. Pueden peinarlo para abrir las hebras, hacerlo con un poco más de hilo, porque el mío, como pueden ver, le falta aún, porque en realidad no le pienso poner el pompón al gorrito, pero ustedes, si desean, pueden agregarlo. Y entonces, para colocarlo, lo que hacen es que con la aguja de la aguja lanera pasan el hilo por el agujerito de esta forma, porque esta hebra se abre bastante. Ok, lo pasamos todo. Entonces, en la parte superior pasamos nuestra aguja por el centro, de esta forma, sacamos todo el hilo por la parte interior. Así. Y entonces lo pasan. Sacan una y pasan la otra por uno de los costados. Más o menos así. Y aquí ya le pueden hacer un nudito. Después esconden muy bien todos los hilos. Y les queda el pompón. Les queda el gorrito con el pompón. Como ustedes prefieran. O si desean comprarlo, lo compran ya hecho. Y bueno, más o menos esta es la idea. Este video ha llegado a su final. Espero que les haya gustado, que el video haya sido entretenido, que se haya entendido perfectamente. En el caso que tengan alguna duda o lo que sea, me lo pueden dejar en comentarios, que me daría mucho gusto explicarles correctamente la duda que tengan.
Y bueno, los invito a suscribirse, a darle me gusta al video, a compartirlo y espero tenerlos de vuelta nuevamente por mi canal, que nada, que se vendrán dentro de poco proyectos muy bonitos. Entonces espero que estén por ahí para que los puedan ver. Los saludo, les deseo un feliz día y chao, nos vemos.